ponencia de Darío Roldán sobre eh, liberales y doctrinarios en el río de la Plata, Echeverría, tradu Echeverría traductor de Guizot. Después de un cierto letargo, varios uh, trabajos se ocuparon de Esteban Echeverría, Rafael Rojas y Horacio Tarcus, por ejemplo asocian Echeverría con alguna forma de socialismo romántico. En su enfoque, como en muchos otros, se oblitera, sin embargo, la referencia al aporte esencial que la reflexión doctrinaria tuvo en la generación romántica. Esta ponencia tiene como objetivo llamar la atención sobre esa ausencia. No obstante, esta ausencia no debería sorprendernos. Buena parte de los publicistas franceses de la primera parte del siglo XIX Cayeron en una suerte de olvido hasta que el surgir del interés por el siglo XIX, impulsado por el redescubrimiento de Tocqueville y Constant, volvió a llamar la atención sobre un conjunto de autores, entre ellos los doctrinarios. Los doctrinarios constituyeron un grupo nucleado en torno a Royan, Collin, Guizot, Remusat, etc. Su accionar comienza en torno al trienio liberal, 1816-1819, se despliega en los años 20 con la publicación de varios libros y el impulso de al menos tres periódicos: Les Archives Philosophiques, Politique et Littéraire, Le Globe y la Revue Française y se incrementa en los 30 y 40 cuando se convirtieron en el núcleo político y teórico de la monarquía de Julio. La importancia de Guizot como político, historiador y publicista fue evidente a lo largo de casi todo el siglo XIX. El análisis del impacto global de esta tradición en América Latina, así como de Tocqueville y Constant, entre otros, es una tarea aún pendiente que, sin duda, contribuirá a comprender mejor los enjeux de la reflexión política entre la revolución y la formación de los Estados. Este pequeño trabajo busca insertarse en ese surco. Por supuesto, los límites de esta intervención impiden abordar esa tarea. La presentación entonces no involucra toda la obra de los doctrinarios, ni tampoco la de la generación del 37. Me concentraré en creencia o declaración de principios que constituyen la creencia social de la República Social, publicado por Echeverría en 1838, mayormente conocido como el dogma socialista. Mi punto es que algunas ideas expuestas por los doctrinarios contribuyeron para cimentar las ideas de creencia en relación con dos cuestiones. Por un lado, la discusión acerca de la democracia y la soberanía de la razón, y por el otro, la interpretación de la historia de la Revolución de Mayo, que por cuestiones de espacio dejaré aquí de lado. En las páginas que siguen analizaré los argumentos con los que Echeverría discute la cuestión política de creencia, es decir, el capítulo 12, Organización de la Patria sobre la Base Democrática. Se trata de un capítulo esencial. El conjunto de, de, de creencia puede ordenarse en torno de... Eh, cinco grandes temas, la discusión en torno al problema de la institución social, es decir, de la asociación, el problema de la revolución, de su legado y su proyecto, la cuestión de la organización política de la nueva sociedad, es decir, la democracia, el desafío de crear las costumbres y hábitos sociales que harían apta a la nueva sociedad y las condiciones del éxito de la empresa. Esta somera descripción no rinde justicia a la complejidad de creencia, pero revela que la democracia es el aspecto más específicamente político del eh, texto. La asociación entre igualdad y libertad remite a una discusión bastante conocida. Basta recordar la obra de los principales publicistas de principios del siglo XIX para constatar que la palabra para designar el bien público no remitía a la democracia. Habitualmente la democracia designaba ya sea un régimen imposible, anacrónico y solo posible en condiciones sociales abandonadas o un régimen que conducía inevitablemente al despotismo. Cuando comenzó a utilizarse, la palabra designó más una forma de sociedad que un régimen político, es decir, un principio de regulación social y no un principio de orden político. Esta utilización había sido muy frecuente en el, pa en el París visitado por Echeverría. De hecho, los doctrinarios se habían servido de ella. Uno de ellos, Remusat, había definido que la democracia está en el orden social, es el resultado más cierto, más impactante de la revolución. La ambigüedad con la que Echeverría tematiza el sentido de democracia entonces se desplaza, se desplaza hacia la conceptualización del núcleo de la democracia, la soberanía popular. En efecto, Echeverría. Considera el que el consentimiento general sostiene a la democracia y constituye la soberanía del pueblo. Sin embargo, esa soberanía debe ser bien comprendida. La soberanía del pueblo, afirma Echeverría, es absoluta en cuanto tiene por norma la razón. Esta comprensión de la soberanía popular como una soberanía fundada en la razón solo puede inspirarse considera eh, Darío Roldán en la argumentación construida por Guizot. Guizot propuso una crítica en regla a las dos grandes formas de concebir la soberanía en distintos textos publicados en los años 20. Cito, yo no creo ni en el derecho divino ni en la soberanía del pueblo, yo creo en la soberanía de la razón, de la justicia, del derecho. La noción de Guizot se articula entonces con una crítica como una crítica simétrica a ambas formas de concebir la soberanía rompiendo todos los lazos con la soberanía popular e introduciendo una insondable incompatibilidad con la, con la democracia política el movimiento en la eh, superficie de su despliegue histórico guiso encuentra falsos poderes un hombre el pueblo una aristocracia pero en su movimiento subterráneo la diversidad superficial cede en su lugar a una búsqueda sin fin, la de un poder que no decepcione el poder de la razón, de la soberanía de la razón. En su exposición Echeverría traduce la fórmula de la soberanía de la razón de varias maneras. Por ejemplo, la democracia pues no es el despotismo absoluto de las masas ni de las mayorías, es el régimen de la razón. Pero aún más la democracia no puede sostenerse sobre el ridículo procedimiento de contar votos. La soberanía solo reside en la razón colectiva del pueblo. El sufragio universal, por lo tanto, es absurdo. Como Guisó, Echeverría sostiene su objeción en nombre de la capacidad y del discernimiento. Así la política debía remitir a la razón y sostener el conjunto de la democracia. Si el poder ejecutivo constituye la unidad simbólica de la soberanía democrática y si el judicial su justicia, el legislativo, concluye Echeverría, representa la razón del pueblo. Pero Echeverría se distingue también de Guizot. Para Echeverría es indispensable, para preparar al pueblo y, al, y, y el legislador, elaborar primero la materia de la ley, es decir, difundir las ideas que debían vulgarizarse, incorporarlas al espíritu público. Echeverría asume la tradicional distinción, por lo tanto, entre costumbre y ley, recostándose en la prevalencia de la, primero, de la primera respecto de la segunda. Ahora bien, al juxtaponer la soberanía en la razón y el imperativo de crear hábitos, Echeverría enfrenta una dificultad. Si estos hábitos deben ser creados antes de plasmarse en la ley, la élite encargada de producirlos no puede sino expresar una forma política exterior a la sociedad. Por eso mismo, su carácter representativo no puede sino resultar menguado. El argumento, este argumento forma parte del arsenal de la tradición romántica que había confiado a los juristas y poetas la tarea de reconstruir las tradiciones y la literatura. Sin embargo, Echeverría no puede resolver bien la compatibilidad entre la reconstrucción de las tradiciones populares y la creación de una sociedad nueva en abierta contradicción consigo mismo. En síntesis. El análisis de creencia exige del lector un gran esfuerzo de interpretación. Sus múltiples referencias no son fáciles de reunir en un discurso homogéneo. Sin embargo, la hipótesis que sugiero en este ensayo preliminar y exploratorio es que es imprescindible releer la obra de Echeverría a la luz de la influencia de los doctrinarios. No se trata de reemplazar influencias, solo reflexionar acerca de cómo en los años 30, en el Río de la Plata, fue posible pensar y articular una reflexión política con conceptos forjados en el contexto y cuya relevancia histórica recién estamos comprendiendo. Bien.